Hoy tenemos un invitado de lujo, un momento muy, muy, muy especial y muy emocionante para nosotros. Lo es porque nuestra colaboración con INFO, con el festival, es una de las relaciones, digamos, que tenemos con la ciudad de Utrecht que más nos satisface y que más nos gusta. Es un, como saben todos ustedes, un festival internacional de la categoría máxima, donde han pasado todos los grandes escritores de nuestro tiempo. El Instituto tradicionalmente ha colaborado con el festival. Este año hemos colaborado con la presencia aquí de Alejandro Zambra, autor chileno que tenemos hoy el honor de tener aquí. El acuerdo con el festival era que él ha hecho ayer ya, ¿no?, sus actos con el festival, y nosotros hacíamos aquí un acto en castellano directamente. Bueno, yo creo que esto funciona muy bien, siempre nos entendemos muy bien con el Festival de Literatura y estamos encantados. Alejandro es de estos autores a los que eternamente siguen llamando la nueva generación, revelación, que a mí siempre me hace mucha gracia porque este señor lleva muchos años publicando y muchos años además no solamente publicando novela, poesía también primero, sino siendo un crítico literario muy respetado y muy considerado. De hecho, su último libro, No leer, que es una reedición, ¿no?, es una nueva edición de un libro publicado hace unos años ya, recoge sus artículos escritos para un par de medios chilenos sobre crítica literaria. Yo lo acabo de leer y me ha parecido interesantísimo. Yo sé muy poco de literatura chilena y me ha parecido apasionante porque no solamente habla de literatura chilena, habla de muchas otras cosas y hace lo que hacen los buenos escritores, que aprovechan las cosas más pequeñas para hablar de lo general y de lo universal. Entonces a lo mejor está hablando sobre una escritora chilena, pero ahí de repente te da las grandes claves de toda la literatura y de toda la creación literaria. Entonces, en ese sentido, eso es una recopilación que no se pueden perder y deben todos ustedes hacerse con una copia de esta nueva edición. Aparte de eso están, por supuesto, sus novelas. También hemos tenido el placer de leer Bonsai, de leer La vida privada de los árboles. A mí me queda alguno más por leer, pero los leeré. Alejandro, eres extraordinario, eres un maestro, estamos encantados de tenerte aquí y bueno, con todo el respeto y con todo el cariño del mundo, bienvenido. Tienes aquí a nuestro gran José Cepeda, que es nuestro amigo también de hace muchos años de esta casa y que va, que le he pegado así con gran cariño y que te va a entrevistar como 25 minutos, él ha dicho 25 minutos, entonces él es muy holandés y si son 25 minutos, son 25 minutos. Después abrimos un coloquio para que todo el mundo pueda preguntarle cosas a Alejandro, que es nuestro protagonista y nuestro protagonista hoy. Bienvenido, que vengas muchas más veces, ya te aprendiste el camino al Don Plain y aquí estamos siempre con los brazos abiertos. Muchas gracias. Encantada. Muchas gracias por la presentación, Pilar. Debería haberla grabado para mostrársela a mi mamá, ¿no? Hablaste muy bien de mí. Gracias. Muy buenas tardes, es un gusto estar acá, recibir a Alejandro, con quien conversé hace 5 años atrás en esta misma casa. Agradecerles de antemano la presencia de ustedes. Hay que tener mucho interés para venir con la lluvia que hay en este momento en Holanda, así es que eso es de agradecer. En la primera entrevista yo seguí algunas líneas fundamentales de formas de volver a casa. Hoy lo haré con mis documentos y voy a entrar en materia directamente. En la primera historia, el protagonista, que es en un momento determinado monaguillo, recibe una crítica del cura después de la misa y ahí se da cuenta de que las palabras del cura son una actuación, que esas palabras están lo más alejado de toda convocatoria religiosa y de la fe,
y decide dejar inmediatamente la iglesia y con ello paulatina y rápidamente la creencia y la fe. Porque se enamora, vamos a llamarlo así, de las palabras y de la literatura. Y eso es lo primero que me surge. ¿Es de alguna manera la literatura una experiencia espiritual para Alejandro? Bueno, muchas gracias. Y gracias por tu pregunta. Yo sí creo que hay una pulsión espiritual en la literatura. Suena un poco hippie o New Age, no sé decirlo, pero sí creo que tiene mucho que ver con lo religioso, en el sentido de reunión, en el sentido de... Y esa historia, que creo que es lo más autobiográfico que escribí nunca, recupera justo un episodio clave, creo yo, en que... Que realmente eras monaguillo. Sí, sí. Ahora, no, yo también lo fui, por eso que sí, me llama la atención. Da mucha vergüenza, pero una forma de perder la vergüenza es ponerlo por escrito y suscitar la inquietud de si era real o no, ¿no? Era completamente real. Pero, porque en realidad a mí me impresionaba mucho el lenguaje de la misa. Digo, me interesaban todos los usos raros del lenguaje. Los relatos radiales de partidos de fútbol, por ejemplo, donde se usan muchas metáforas y el lenguaje es muy sabroso. Los chistes, ¿no? que son casi, funcionan casi igual que los cuentos, ¿no? Hay ficción, los relatos de sueños. O sea, más que la literatura, me interesaban como algunos tipos de relatos y los usos distintos del lenguaje. Y me gustaba la gente que hablaba raro, por ejemplo, por algún motivo. O con muchos garabatos, bueno, groserías en chileno, ¿no? Garabatos. O de forma muy correcta, pero raro, ¿no? Quizá porque el lenguaje era muy opaco, era muy, muy uniformado en ese tiempo. Y también me gustaba el lenguaje de la misa, ¿no? Hago ese chiste ahí, que no es ningún chiste, ¿no? En la oración del mi paz os dejo, mi paz os doy, ¿no? Yo escuchaba ni paz os dejo, ni paz os doy, y me parecía una imagen muy, muy impresionante. Yo creo que sí, en mi caso hubo como una sustitución de lo religioso en la literatura, o sea que en la literatura siempre hubo una cierta posibilidad de trascendencia que me interesó. A propósito de lo que estabas diciendo, me acabo de acordar de esto de no soy digno de entrar en tu casa. Y se lo dice al padre, ¿no? Y el padre le dice, sí, pero esta casa es mía. Claro, muy mala onda. Bueno, yo hacía esa pregunta por otra razón, y es que Chile ha logrado triste celebridad en estos últimos meses, producto del hecho de que, a lo menos, o son más, 139 curas están siendo enjuiciados por abusos a menores. El cardenal de Chile no ha podido hacer el Te Deum para el día de la fiesta nacional. Ninguno de los canales de televisión, ni siquiera el canal de la Universidad Católica, transmitió el acto, con lo cual se hace eco de una condena social bastante significativa. Esto es lo más parecido a una hecatombe que nadie va a saber cómo termina, ¿no? ¿Te parece? Yo creo, pero es un proceso ya muy largo de pérdida de confianza en la Iglesia Católica puntualmente, ¿no? O sea, en general en las instituciones hay muy poca confianza, pero creo que eso ha ido siempre, porque ya no nos extraña, pero el Papa fue a Chile y no llenó ninguno de los recintos en los cuales se suponía que iba a... Bueno, quizá porque era argentino. Hay una crisis real, profunda, y una falta de confianza irreversible, me parece a mí. Te parece que este programa lo vamos a retransmitir entre otros países, en sí, Argentina y otros países. Adoro Argentina. Sí. No adoro al Papa, en todo caso. O sea, sí. me parece
muy mediático y es muy evidente lo que está tratando de hacer, pero cada vez parece más el Vaticano un gobierno defendiéndose, ¿no? O sea, en ese sentido creo que se ha abierto de forma involuntariamente honesta a lo político en un sentido restringido, no, no en un sentido profundo, ¿no? Uno siente que hay fuerza funcionando ahí, es muy evidente, ¿no? la crisis de la institución y la voluntad de levantarla mediáticamente. Ahora, claro, el problema es que crea o no crea uno, sea o no sea católico, la Iglesia cumple una función en la sociedad y esa crisis implica muchas reformulaciones muy complejas. Fue muy importante parte de la Iglesia Católica, fue muy importante en la resistencia a la dictadura, por ejemplo. No sé, esa pérdida de confianza no puede ser y pasada de largo. O sea, hay que tratar de entenderla y enfrentarla y cuestionarla, ¿no? Una necesidad, ¿no? Más allá de que yo no soy católico, gracias a Dios. O sea, igual el más allá de eso. Ustedes el buen humor en la literatura de Alejandro Zambra no solo está en las letras, sino también es una forma de estar en la vida, ¿verdad? Hay una dosis de ironía, de sarcasmo, yo diría que incluso muchas veces de provocación. En esa búsqueda, es mi impresión, ¿eh? En esa búsqueda de decirle a la gente, mire, me cargan los tontos graves, no se tomen la vida tan en serio porque ya tiene suficientes miserias como para que no aprovechemos algún momento de reírnos incluso de nosotros mismos, ¿cierto? Sí, o sea, yo creo que es la única forma de hablar, ¿no? Porque hay momentos, probablemente a todos les ha pasado, que de pronto es imposible comunicarse. Y yo siento que tiene que haber un mínimo de humor y de distancia respecto de uno mismo para poder comunicarse realmente. Digo, si el humor es algo que va del 1 al 10, ¿no? Y el 10 sería el sarcasmo, se necesita como un 0,1 para sacar la voz, ¿no? Y incluso si uno quiere sacar la voz para no reírse, ¿no? O sea, digo, como que el humor funciona incluso cuando uno no es capaz de verlo, ¿no? Porque finalmente es una disposición al relato, ¿no? y a escuchar, ¿no? O sea, a que te la devuelvan incluso, ¿no? En una clave más violenta también hay una clase de violencia que está dispuesta a ser contrarrestada, ¿no? Por ejemplo. Una segunda y última arista sobre esto del buen humor. Yo creo que hay un consenso general en Chile de que si hemos heredado algo de los ingleses es el tomar té, ¿verdad? Pero no estoy tan seguro, me gustaría sí creer, que nos han dejado también una forma de humor. Es decir, este humor negro, este humor medio seco, que mucha gente, me ha pasado aquí en Holanda, uno hace una broma de repente a un holandés y no entiende, no cree que uno lo está diciendo en serio. Entonces uno tiene que aclararle, no, que es un chiste. Y es una situación bastante incómoda a veces. ¿Usted cree que hemos heredado eso de los ingleses? El té con leche. El té con leche, sí. Muy del norte, además. Sí, no, porque se toma... Sí. En Inglaterra siempre con leche, cosa que yo no sabía hasta que estaba ahí, ¿no? Como, y no es bueno. No es recomendable. No, yo estoy en contra del té con leche, siempre he estado en contra del té con leche. No, yo creo que hay mucho humor en el habla chilena. Ahora es un humor medio críptico para quienes no son chilenos. Y yo siempre tuve este tono un poco más lento. No sé por qué, tenía una profesora en la básica, la señorita Carmen, que me odiaba, creo yo, no sé por qué.
Yo tenía 7 años y me decía, habla rápido, Zambra, no tenemos toda la mañana. Pero... Y yo siempre hablaba un poco más como el mismo tono de ahora, como pensando en voz alta, ¿no? Como sí. Como decidiendo sobre la marcha lo que quiero decir. Y entonces, bueno, no sé por qué estoy hablando de esto. Ah, porque el humor. Claro, pero el humor rápido chileno yo creo que es casi ininteligible. Y porque también tenemos esto, que no sé si será británico, en realidad no tengo idea, pero de abrir muy poco la boca, ¿no? Es cierto. Entonces, los delincuentes chilenos, el COA, ¿no? La sí. lengua de los delincuentes, no se distingue como el lunfardo, por ejemplo, no se distingue por crear demasiadas palabras, o sea, crea palabras, porque siempre yo creo una palabra para que mi colega me entienda y el policía no. Pero la cualidad articulatoria, la condición de existencia de esa lengua es abrir poco la boca. Entonces, no sé, creo que eso explica que haya tantos buenos ventrílocos en Chile. No, no sé. Si hay... Pero se habla así como... No, entonces están ahí dando una vuelta. Y somos capaces de entender, ¿no? Abriendo muy poquito la boca. Porque, claro, si abres poco la boca al hablar en general, es fácil abrirla aún menos. O sea, porque sí. se entiende poco el chileno, pero nos entendemos entre nosotros, y sí es muy creativo y muy rápido, ¿no? Nicanor Parra era especialista en encontrar, qué triste hablar de Nicanor en pasado, ¿no? Pero era especialista en encontrar ese tipo de configuraciones muy rápidas, como de duelo, como de... No sé, mi abuelita, que era chillaneja también, tenía, creo que hablo de eso en mi documento, ese tipo de humor, pongo ahí el ejemplo de qué bueno que está el vino, malo no está. Malo no está. O sea, como los franceses. Claro, o no es demasiado bonita, ¿eh? Así como ese tipo de construcción que son difíciles de traducir, ¿no? Porque tienen ya como la ironía incorporada, ¿no? Usted nació el año 1975, es decir, 2 años después del golpe militar. Alcanzó a vivir parte de la dictadura al comienzo de la pubertad, ¿no? Ha dejado muchas huellas y... No me refiero especialmente al aspecto social de Chile, sino a la literatura, porque si uno revisa su obra, no hay libro donde no haya al menos una mención a Pinochet o alguna referencia. Es que sería difícil, porque en realidad es hablar del presente, yo no creo que sea hablar del pasado, o sea, cualquier cosa, bueno, lo mismo que tú mencionas, tiene un entramado que... Si hablamos de la Iglesia Católica y de los abusos, en algún momento pronto vamos a hablar de la dictadura, aunque parezca no estar tan directamente relacionado, ¿no? Es muy difícil hablar de Chile, digamos, 3 minutos enteros sin hablar de dictadura, porque la crisis de la educación, no sé cómo funciona el transporte, ni hablar de los crímenes que todavía no se aclaran, son puras cosas que suceden en el presente. Entonces, si uno quisiera no hablar de la dictadura, tendría que no mirar bien el país, ¿no? Y eso es muy peligroso, creo yo. Entiendo cuando dicen, bueno, ¿hasta cuándo hablan de la dictadura? Entiendo eso, pero también me parece ingenuo en alguna medida, porque además puedes hablar de Chile sin, por supuesto que puedes hablar sin mencionar la palabra dictadura, pero igual vas a estar hablando de incluso si ambientas tu novela en la Edad Media, vas a estar hablando desde tu lugar, ¿no? Si vas a Japón y lo que estás viendo está mediado por quién eres,
y quién eres tiene que ver con cómo creciste, sobre todo en casos en que no hay una experiencia previa a eso, ¿no? A mí me costaba mucho y en realidad todavía me cuesta distinguir la infancia de la dictadura, ¿no? Porque, no sé, por ejemplo, los adultos me parecían todos, la gran mayoría, muy aburridos, ¿no? Como gente muy, muy, muy seria, de pocas palabras. Uh-huh. Cuando niño yo pensaba, bueno, qué aburridos son los adultos, no quiero ser adulto. Y cuando aparecía algún adulto divertido, para mí era maravilloso, o sea, me caía muy bien la gente que era diferente, ¿no? La gente que hablaba raro, la gente que se atrevía a ser distinta. Pero como niño tú entiendes simplemente que así son los adultos. Y luego te das cuenta que tenían miedo, que era un mundo de mierda, que no podías hablar con los vecinos, porque eso podía ser peligroso. Que todo el mundo hacía esfuerzos por no hablar de política. Que estaba esta dictadura también tan, además de sangrienta, rara, porque lo único que trataba, estaba todo el tiempo intentando disimularse a sí misma, ¿no? O sea, existía la voluntad explícita de que la población sintiera que estaba todo bien, ¿no? O sea, eso era, no sé, la fake news, la inventó Pinochet, o sea, En ese sentido, notas en la prensa, todos ustedes saben probablemente de qué estoy hablando, pero notas en la prensa que tenían un audio de una película gringa, ¿no? Para representar a unos supuestos terroristas que estaban detrás de unas ramas, ¿no? Que mostraba la cámara. Ese tipo de mundo, creo yo que está difícil hablar sin aludirlo, ¿no? Lo que no significa que no sé, creo que también eso se puede usar como excusa para no hablar del presente. Pero yo creo que es más bien hablar del presente lo que te lleva a ver, no sé, si te preguntas por qué no hay buenos trenes en Chile, por poner un caso, en un país que es una línea recta, o sea, que sería... Muy sería genial tener muy buenos trenes, ¿no? Alta velocidad, qué sé yo, y es muy fácil, supongo, estoy hablando desde la ignorancia, pero supongo que si me encargan de hacer un tren, bueno, línea recta, y sale más rápido, pero ¿por qué no? Ya muy pronto vas a estar hablando de lo que hizo Pinochet con Ferrocarriles de Chile, digamos, o sea, creo que en cualquier tema va a aparecer muy pronto eso. Entonces, es inevitable, además de que es necesario, ¿no? Pero sería mirar mal, creo yo, no verlo. Me voy a quedar callado yo ahora para ofrecerles a ustedes la posibilidad de preguntar a Alejandro Zambra o comentar alguna de las cosas de las cuales hemos hablado hasta ahora. Por favor. Les ruego sí que levanten un poquito el tono de la voz para no tener que pasar el micrófono. Esta es la parte que más me gusta. ¿Ah? Sí, pero hay unos estudios de cuántos minutos tiene uno que ofrecer la palabra. Yo como profesor lo llegué a estudiar alguna vez, ¿sí? Porque siempre que uno dice, bueno, alguien quiere hacer algún comentario, una pregunta, muy rápido uno vuelve a tomar la palabra. Así es. Entonces, no alcanza a alguien a decidirlo, ¿no? Y creo que eran 40 segundos. Bueno, yo tengo ahí el mapa. Sí, por favor. Sí, puntualmente sobre el cuento, gracias. ¿Piensas que es necesario sufrir para realmente apreciar la vida, para tener un momento de abrir los ojos, de encontrar el amor? Esa es la pregunta. Y además, gracias por la referencia, el apoyo al... ese cuento, no pienso eso y tampoco lo contrario. O sea, creo que el amor te exige siempre cambiar las reglas, ¿no? O sea, como que no hay teoría. Y
que ese cuento es un poco sobre eso y también algo sobre la parálisis de quienes no quieren volcarse completamente, no quieren sufrir, ¿no? Y parece que hay que sufrir, ¿no? Es un poco sobre eso, ¿no? Ahora, también es un cuento raro porque estoy seguro que no es un cuento sobre la violencia en México. Parece ser un cuento sobre la violencia en México, pero no lo es, ¿no? De ninguna manera, ¿no? Es más bien sobre el cómo se relacionan los sujetos con el espacio y con la entrega, ¿no? Pero bueno, eso. Y no comprometerse, no sufrir, creo que ese es como un mandamiento actualmente, como una cierta negación de la experiencia que es sumamente razonable, ¿no? La gente que decide no tener hijos, la gente que decide, incluso la gente que decide no salir de su casa, ¿no? Que es mucha. Por una parte vivimos en un mundo muy global, qué sé yo, y la gente viaja mucho más que antes y circula, pero también hay mucha gente que se quedó siempre, por ejemplo, en la universidad, estudió algo, después hizo su posgrado, después se convirtió en profesor, no salió nunca más de su campus, ¿no? Y decidieron no tener hijos y decidieron no viajar. Y hay algo incluso épico y de resistencia en esas decisiones. Pero también hay mucho miedo, ¿no? A perder tu lenguaje, a perder tu lugar, a que el profesor te elija a otro ayudante y tu carrera académica no prospere. Yo no lo critico, simplemente me interesa, ¿no? Porque veo que es algo que ha pasado en mi generación, en general una generación que o no quiere tener hijos o tarda por lo menos 15 años más o 10 años más. O sea, que a la edad mía la vida de mi padre era muy distinta de la mía, por ejemplo. Ese tipo de cosas me parece interesante de tratar de entenderlas porque no se pueden agotar en meras conclusiones sociológicas, ¿no? O sea, ahí hay algo interesante en cómo se está relacionando el yo con el nosotros, ¿no? ¿Alguien había pedido aquí la palabra? No, por favor. Tengo una pregunta y son dos preguntas. ¿Hace cuánto tiempo vives en México? Un año y medio. Sí. Entonces la segunda pregunta no tiene mucho valor. Te quería preguntar si México estaba influyendo de alguna forma sutil tu escritura. Mucho. O la distancia. Yo me pregunto mucho eso porque, claro, a mí me gusta mucho Chile. Y no el Chile, sino Chile. Y a veces también me gusta el Chile, ¿no? El Chile en nogada. Pero me lo pregunto porque estoy casado con una mexicana y estamos desarrollando un proyecto muy familiar. Tenemos un hijo de 10 meses y también la mamá, la tía, qué sé yo. Es como todo muy, 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 muy grupal. Y me lo pregunto mucho en relación al lenguaje. No me resisto al léxico, por ejemplo. No tengo resistencia léxica porque me parece desacertada la resistencia léxica. O sea, sí, obvio que a mi guagua le digo guagua, ¿no? Pero no puedo pedirle a los demás que le digan guagua. Y si tomo un no sé, o sea, la banqueta es la banqueta y no la vereda, o sea, me parece tonto resistirse a eso porque uno quiere comunicarse con los demás. Y creo que además si uno no se resiste a lo léxico, mantiene más el acento, que a mí me gusta. Como decía, siempre hablé un poco más lento y más raro, pero
me gusta conservar el acento, pero me pregunto que, por ejemplo, hay algunos textos míos que son muy, creo yo, por supuesto, esto es discutible, que es un lenguaje muy coloquial chileno, o sea, como muy alguien hablando. Y creo que si hay un criterio en esos textos realistas, es que nunca hay una palabra en esos textos que yo no diría en una conversación. Pero claro, supongo que va a ir cambiando un poco y no sé muy bien qué voy a hacer. También mi hijo, yo lo digo como broma, pero es cierto, como en algún momento estaré seguramente empeñado en decirle que Chile también es un país, ¿no? Un país que no pica. Y vamos a ver cómo se da todo eso. Me parece interesante, ¿no? O desafiante. Viví yo un año en inglés y no me resultó tan complejo porque era muy fácil volver al español y vivía completamente en inglés. Trabajaba en un lugar donde todo el mundo hablaba inglés y me resultó muy nutritivo perder la lengua. Pero esto es distinto porque es una contaminación más que una pérdida en México. O sea, está todo el día y hay cosas que me salen muy fácil. O sea, me gusta mucho decir chingo más que montón. Pero creo que en algún momento también perderé el pudor, porque si hay chilenos alrededor, inmediatamente me chilenizo. Pero todavía cuando digo con puros mexicanos, chingo, o a veces, no sé, cosas como hay algunas construcciones que se tienden a quedar en mí. Incluso sintácticas, ¿no? Que eso ya son más complejas porque eso ya es hablar de otra manera. Pero creo que todavía siento la extranjería incluso cuando me adapto, ¿no? Es interesantísimo eso. Me interesa mucho. ¿Puedo hablar una hora más sobre esto? La verdad. Por favor. Gracias. Siempre me ha llamado la atención cómo los chilenos son tan críticos con su país, y aquí un poco lo hemos visto. Cuando yo creo que, bueno, y probablemente sea comprensible que después de una dictadura terrible eso deje unas huellas, ¿no? Pero siempre hay un tono de crítica al presente, al pasado, cuando yo creo que es un país que, por lo menos visto desde la perspectiva de un peruano, que es lo que soy, ha resuelto bien la transición a la democracia, a una democracia que además se alterna muy bien con la derecha, con la izquierda, por lo menos lo que vemos de fuera. Que tiene una riqueza cultural, o sea, por ejemplo, en la literatura, ¿no? Lo que decía Pilar, las nuevas generaciones, yo qué sé, Simonetti, Marcela Serrano, o sea, de una riqueza dentro de lo que es la patria del idioma español, los principales son chilenos y los más interesantes. Y sin embargo hay esta mirada también como crítica, no hemos resuelto, no estamos estancados. Y luego conectando con el tema del humor, ¿no? que probablemente también por ese humor negro y esa ironía y utilizar el humor para criticar. Y sin embargo todo esto ha dado esta cosa tan rica. Porque el mismo comentario tuyo antes de Chile está gobernado por el Opus Dei, sin embargo para estar gobernado por el Opus Dei, la visita del Papa fue un completo fracaso, afortunadamente, en mi país, al que fue a continuación con los mismos problemas de acusaciones, de violaciones a niños. La visita fue vergonzosamente un éxito para el Papa. Entonces, yo comparo y veo unas diferencias, sin embargo, veo esta cosa tan crítica. Eso es la razón por la cual da tan buena literatura. Mira, está difícil comparar países siempre, creo yo. Y digo, ahora yo lo hago todo el día. Prendo la radio en la mañana, escucho las noticias chilenas. De pronto, hay un par de horas que siempre estoy con mi hijo solo, que son justo las 2 horas que su madre realmente duerme, ¿no? Y pongo las noticias chilenas y creo que estoy en Chile, esa hora y media, la cooperativa o la Biobío, qué sé yo. Y de pronto se queda la radio prendida y
esposa escucha las noticias también y dice algo como lo que tú dices, aunque tú lo dices más políticamente, ella lo dice más intuitivamente, como, a ver, están hablando de que murió una persona antes de ayer. Esa es la noticia, ¿no? Un crimen que sucedió antes de ayer y murió una persona. Sí, le digo yo. Ah, no, no, solo quería saber si estaba escuchando mal, ¿no? Porque las noticias en México son terribles. Entonces le parece a ella muy extraño que Chile sea un país donde esa puede ser la pauta noticiosa. Entonces la sensación es que no pasa nada. Pero está muy difícil experimentar estas cosas desde otra nacionalidad. O sea, todo lo que pasa en tu país te duele muchísimo más. No sé, por eso tu pregunta te la respondí con preguntas, porque yo no sé lo que me va a pasar viviendo en México en relación a lo nacional, más allá de lo que escriba, ¿no? Pero es muy interesante para mí ese desafío de nacionalidades. Y creo que qué tan bien o qué tan mal está Chile en relación al Perú, bueno, está difícil, a la vez es innecesario, ¿no? Aunque uno lo haga todo el tiempo, yo mismo lo hago todos los días, es innecesario comparar los países, porque lo que hay que tratar es de entenderlo, ¿no? Es como ¿qué pasa en Chile hoy? Si Chile es un gran país o un mal país, creo que tiene muchísimos problemas, como todos los países, y no me gusta el giro, por supuesto, no me gusta, o sea, más allá de lo que se diga, que todo vuelva a la mano de la derecha me parece trágico en muchos sentidos, o sea, no haría ninguna salvedad en torno a eso, o sea, me parece los énfasis son puros énfasis que no comparto y creo que buena parte de Chile tampoco los comparte. Y aún así, claro, hay gobernabilidad y todo eso, digamos, pero creo que también está bueno de pedir el mínimo. Creo que la gente en Chile se ha puesto más exigente y probablemente más crítica y ha empezado a pedir cosas que antes o no pedía o suplicaba, ¿no? Entonces, entender la educación pública como un derecho me parece que es un mínimo, no es, parece súper ambicioso porque claro, veníamos de una dictadura, entonces no sé, yo recuerdo las manifestaciones de fines de los 90, al final teníamos la misma toma de la universidad y todo terminaba en una negociación por asistencia libre a la cátedra, eso era todo, nos hacían creer que ese era el triunfo político, entonces que viniera una generación que no vivió lo que nosotros vivimos, y a la vez nosotros no vivimos lo que nuestros padres vivieron, y se ponga más exigente, me parece genial, necesario, importante, que irrumpa el feminismo que estuvo, lo vimos nacer en los 90 en las universidades, con un discurso probablemente muy, muy, muy lejos todavía de la gente, de ser verdaderamente popular, que se vuelva popular ahora y que eso genere reivindicaciones reales, que eso genere cambios concretos en la gente. Se dice, bueno, que si hay exageraciones, que bueno, está bien, tiene que haber, para que algo sea masivo, tiene también que haber un grado a veces inevitable de injusticia, ¿no? Todo eso a mí me parece bien, o sea, por eso... Y eso tiene un impacto en la literatura, en la buena literatura. Sí, yo creo que la buena literatura es siempre un discurso de la crisis, ¿no? No necesariamente una crítica legible en una sola dirección, ¿no? O sea, creo que una novela no es información, una novela es un espacio complejo que admite las contradicciones y tú, a través de una novela, puedes hablar de muchas cosas simultáneamente. Y eso creo que es
lo que le da vida a la literatura, sino sería simplemente esta idea de mensaje o la dictadura del tema, ¿no? Que uno ve que está funcionando en los medios todo el tiempo, como te entrevistan y la pregunta que te hacen es básicamente cuál es el significado de tu novela, como si pudiera ser simplificada a ese extremo, ¿no? ¿Sí? No, pero digo, entonces, volviendo a tu pregunta, claro, a mí me cuesta mucho el discurso de que Chile es un gran país y que nos quejamos de más. Estoy en contra de la mera queja, ¿no? O sea, me parece que es insustancial y probablemente incurrimos en eso también, ¿no? Pero también están las personalidades de los países, de pronto quejándonos entendemos, ¿no? O sea, como de pronto es quejarse, es como comunicarse, ¿no? Como en eso estamos, ¿no? La otra vez estaba yo en un almuerzo familiar y me di cuenta que a todos nos dolía algo, ¿no? La espalda, el otro tenía el dolor de cabeza, ¿no? Entonces, claro, era mejor la idea de hacer ese almuerzo familiar por Skype, ¿no? Pero como que cada uno en su cama, con sus medicamentos al lado. A lo mejor es un poco eso también, como que nos quejamos para comunicarnos. Pero creo que hay muchísima mayor conciencia cívica y participación real en la sociedad chilena. Digamos, eso, digo, hay cosas contradictorias, ¿no? Y claro, si comparamos el presente con, nos vamos hace 10, hace 20, hace 30 años, por supuesto hace 40 años y hace 45, está todo mucho mejor, pero eso no significa que haya que clausurar el... Ahora, la literatura sí, siempre es crítica, de muchas maneras, ¿no? Y que haya buena literatura, también uno podría preguntarse por qué Perú tiene buena. Yo, por ejemplo, bueno, a mí me gusta más César Vallejo que Neruda, por ejemplo. Bueno, vamos a despedir este coloquio. Yo lo voy a despedir con dos esperanzas. La primera esperanza es que ojalá que esta entrevista colectiva termine por convencer a Alejandro Zambra que cambie su actitud frente a las entrevistas, porque este es un hombre que dice que no le gustan mucho las entrevistas porque él es un escritor y no un personaje. Cosa que a mi modesto criterio está totalmente equivocado, porque le guste o no, es un personaje. Y es un personaje importante no solo de la literatura de Chile, sino también de América Latina, de la literatura que se escribe en español. Y la segunda esperanza, que es lo que no hemos tocado hoy, es que ojalá, y yo los invito a quienes solo han leído su obra novelística y de ensayo, que lean su poesía, porque creo que realmente se van a encontrar con una sorpresa. Desconozco las razones, no es necesario conversarlas hoy, pero Alejandro es un gran poeta. Yo traía aquí una poesía para leerles a ustedes, para también que compartieran en este momento. Yo creo que hemos tenido una tarde de alegría, de fiesta, de enorme simpatía y de acercamiento con uno de los grandes escritores. Ha sido un honor realmente poder recibirte aquí en el Instituto Cervantes. Te deseamos mucho éxito, muchas felicidades con tu familia y tu hijo. Que te vaya muy bien. Gracias a todos. Muchas gracias. La presentación está un poco completa sin leer algo del autor del que se está hablando. Si tienes un poema, léelo, que nos pasemos. Para ambos, esto es España, de nuevo. Nos podemos atrasar un poquito. Tres. Es que, yo creo que siempre escuchar la voz del autor. Me quitaron las palabras de la boca. Esas cuatro o cinco líneas que diría si de pronto regresaran con el vuelto y las sillas tapizadas nuevamente. Grabadoras que repiten unas voces tan seguras de que alguien las escucha. Las llamadas telefónicas fracasan. Es muy tarde en Battelfart y en Madrid.
Es muy tarde en Elvas y en Manresa. En Granada nos quitaron los cigarros de la boca y alcanzamos con el vuelo al Mirador. Alguien dijo que la Virgen no demora. Alguien dijo que esperáramos al Dylan, que grabáramos los nombres de una vez, que juntáramos la plata mientras tanto. Cae la noche sobre Quito y en Santiago 30 locutores prolongan las aristas de un problema con múltiples aristas. Grabadoras que repiten unas voces tan seguras de que alguien las escucha. Ella viaja largas horas a Granada. Ella espera que la Virgen no demore. Amanece en Albaicín y los borrachos sentenciamos que esta vez fue diferente, que los clavos se oxidaron. Y el silencio fue una especie de resuello reprimido que la Virgen no mejora con los años. Amanece en Sacromonte y en Santiago. Y en Bateckfer adelantan los relojes. Este día es el más largo. Esta noche es la más larga. Nos advierten que los diarios de mañana no cubrieron la noticia, que hace frío, que conviene que cerremos las ventanas y los ojos, porque en días como estos no se puede, no se pudo hacer favores, ni hacer caso de las cosas que te dicen las tarjetas de destino. A la cárcel, pero rápido. Al cine, al hospital, a la plaza de armas, pero rápido. Ella es débil, tú eres blanco, pero a veces solamente cada tanto recomienza lo que ahora desconoces. No nos quites el saludo, no tenemos más cigarros, ya no importa que despiertes cuando rondas por la noche, ni que pierdas la jugada o la tajada muchas veces. El azar es previsible y la forma de la boca se conmueve cuando chupa. Las llamadas telefónicas fracasan. Es muy tarde en Bateckfer y en Madrid. Es muy tarde en Elvas y en Manresa. En Granada nos quitaron los cigarros de la boca y alcanzamos a llegar al Mirador. Escogíamos lugar cuando te vimos y quisiéramos saber que si no te importa que pasáramos de largo por la noche. Muchas veces el azar es previsible. Las llamadas telefónicas fracasan. Me quitaron las palabras de la boca. Esas 4 o 5 líneas que diría si de pronto regresaran con el vuelto y la silla está pisada nuevamente. Suena mucho mejor en tu interpretación. Suena mucho mejor en tu interpretación. Bueno, muchas gracias por venir. Muchas gracias.